Maiceo, no pasa nada, el arco es tibio para algo. Bueno, vale. Pues nada, pues era eso. Pues aprovecho a decirte, señor Eloy, que es que ya me han contestado a lo de... A lo de por qué cuesta 500.000 pavos. Ah, ¿qué te han dicho? Que es porque la gente es subnormal. Y antes de que la gente utilice el carcano para PvP, pues han decidido dejarlo ahí en stand-by, ¿sabes? Claro, entiendo. Porque la gente, pues la gente es la gente. La gente es poquita, ¿no? En el ABC también. Y no es plan, no es plan. No, ya, ya, no más. Ay. Intuyo que los sonidos de disparos son tuyos, ¿no? Claro. Descúbrelo, hice. Eso es verdad. Bueno, si no son, pues nada, cagamos y ya está. Ay, venga, anda. Por la noche es muy fácil matar a la gente. Me silencio. Chao. Chao. ¿Qué coño hacéis? Pescar. Pero... ¿Y la caña? Es que no me deja y creo que... Porque no he pillado comida para pescar. Ok. A ver, es un método para pescar, güey. No, el mejor de todos. Ay. Hola. A ver si se hace de día. Podemos pescar mejor. Yo me lo estoy pasando pipa matando patos. La verdad. ¿Qué tal te ha ido? Pues por ahora llevaré como unos 10. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Nada, estoy intentando mirar mi reloj de bolsillo, pero no... Pues no le hagas mientras estás con el arco, porque haces una cosa un poco trambólica. ¿Sí, no? Bueno, sí, bueno, pues sigo... pescando patos, yo voy a decir, cazando patos. Chao. ¿Dónde coño está?
¿Chicos? No te jode. Vas a decir tú. Ah, coño, vale, hola. ¿Había pasado algo? ¿Alex? Si estás hablando, no te escucho. Ahora. Ah, vale. Que el tema de los pescados creo que no funciona. ¿No? No tengo ningún pescado. ¿Y los has agarrado? Sí. ¿Y no te han dado nada? No, solo he sabido hacer más, pero ya. Ah. Pues yo tengo que ir a Valentine. Mi caballo es... No. Te puedo acercar a Valentine y que pilles el caballo. Sí, mejor. Pues sube. Ah, vale, ahí está. Claro, sí, escúchame. Si la cosa es que cuando he venido por mi caballo, os he buscado, no os he visto. ¡Sí! Escucha, que vamos a ir a Valentine. Este. Tienes pescados en tu mochilita. Tienes pescados en tu mochila. Sí, ¿por qué? ¿Segura? Sí, ¿por qué? Míralo. ¿Tienes o no? No. Pero vamos a por cebos. Vale. Tu caballo está a la derecha. No, no te va a dejar. ¿Dónde está? A la derecha.
Ahí. ¿Dónde? Está, justamente donde... Ahí. Derecha. Pero... El frente no está. Ahí. Mira, mira que tiene una puta linterna. Ah, vale. Y una linterna. Es un flor. Venga, vamos. Son lámparas. Son lámparas, ¿no? Lámparas. Ah, lámparas. También entendió lámparas. Y yo, va, a ver, no, a lo mejor. Tengo un dólar solo. Te da. A mí no me termina de convencer el barman, ¿eh? No. Por poder puedo, pero me lo voy a quedar. No, pero no puedo, ¿sí? Sí, se puede. A ver, te lo digo... O sea, no sale rentable. Sí, si esa es tu pregunta... No sale rentable. No, es otra. Ah, que se le puede, si se lo vendes a paisanos o a gente de caballo. Ah, vale, 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 vale. Pues se pueden ambas. Yo me he puesto la linterna para que sepa dónde estamos, ¿sabes? Lo sé. Encima, claro, está sentado encima de las pieles, que es blandito, ¿eh? Joder, claro, así. Digo, ya decía, digo, estoy bien, estoy cómodo, ¿eh? Me noto blandito. Sí, sí, sí. Normal, normal, está la piel. Joder. Y madera, para si queremos conseguir, ¿cómo se consigue y para qué la queremos? ¿Qué en los pinos. ¿Para qué la querríamos? ¿Para vender solo? Daré por hecho que hay oficios que lo requieren. Entiendo. Al igual que el cobre, que nos acabamos de enterar de que es para... Armeros. Para armeros. De hecho, lo más probable... di. El tema de ser armero tiene que ser complicado, ¿no? O sea, si te contrata alguien, ¿no? Claro, o sea, eso es cuando te enteres de que hay alguna armería abierta, pues ir. Y preguntar. Esa, así me gusta. El médico, el armero. ¡Mira! Escúchame, ¿tú de qué quieres currar? Y como me digas granjera. Que ya sé que quieres una granja, coño, pero me refiero. Hasta entonces. Creo que no escucho. Coño, estás más lejos de lo que parecía. Cariño. ¡Me has escuchado! A ver, que tú de qué querrías trabajar y no digas granjera. A ver, coño, pero hasta entonces. Hasta entonces, hasta que podamos tener una granja. ¿Y vosotros? Yo armero, pero no, creo que no está. No sé, tengo que mirar a ver. A ver, yo contar un armero para que me contate. Pues yo... a ver, si no te. Ah, por cierto. ¿Qué? He enterado una cosa que te va a interesar a ti, querido. Dime. ¿El Walker? Ajá. Es el hijo del jefe. Es el hijo de la jefa de médico. ¡Hombre! ¿En serio? A ver, yo si no puedo de granjera, pues no. No, a ver, que vas a poder, que vas a poder. De médico. Futuro, te preocupes que cuando se pueda se hace. Claro, pero en plan... Espérate, espera, espera. ¿Qué? Que me quito la hierba de los oídos. Vale. ¿Se voy a tener que aguantar al Walker? No te extrañe. Cago en la puta madre. Me ha dicho, vamos, me ha dicho que es el hijo de la jefa.
Madre mía. O el nieto de la jefa, no sé. Una, dos. Lola. Hola. Y que él también es médico. Yo por él no me dejo tratar ni un catarro, ¿eh? Yo he cogido y he dicho, como tan joven siendo médico, me dice, es que soy el hijo de la jefa, creo. Soy el no, hijo de la jefa. No, a ver, ahí razón tiene. Y eso ahí está. La cosa. ¿Por qué queréis encontrar un trabajo ya? No, a ver. No ya de ya, sino para tener el dinero. Sí, bueno, y yo el tema de la medicina, yo creo que os renta a los dos. Sí, sobre todo a mí. No, no, hazme caso, a los dos, a los dos. ¿Lo has dicho? ¡Gilipollas! ¡Lo he dicho! Voy a coger a tu caballo y le voy a descuartizar en 14 trozos. Es que antes lo digo, antes lo digo. Uy. La tengo yo. Me quedo tuyo. No, no. Que no tires así. Que yo quería hablar con el Ben. Ni hostias. Tengo carne cruda. 09 mando. Joder. Es de noche, no podemos comprar nada, tío. Esco. Lo juro de puta, es que, tío. Ah, mi caballo, coño. Escúchame, ¿por algún casual no habrá un caldero o algo para cocinar aquí, no? Creo que sí, mira. Es para cocinar un poco y vender el resto. Bueno, aquí hay un caldero ahí justo. Vale, cuidado. Toma. No, no, o sea. Menos mal que el caballo de Alex me ha empujado, que si no. Que si no. Me marrolla. ¿Este caldero te sirve o no te sirve? No. Bueno, pues cuando vayamos a Blackwater, ¿no? Esta vez no hay que ver. ¿Eh? Jornada laboral. Venta de suministros. Resta una carga de trabajo a quien lo use. Coste dos cargas de trabajo. No es una idea. Esto es lo que os dije. En plan, hay que pillar que yo que sí, jornadas laborales, lo pone ahí. Te da un contrato. Pero... Vale. ¿Para qué sirve el contrato? Pues yo qué sé. ¿Vosotros creéis que el o la sheriff de Blackwater necesita a gente? Todo de preguntar. Vamos a Blackwater. Vamos a conseguirnos trabajo, un momento, chicos. ¿Y si la doy a usar? Yo lo hice y no pasó absolutamente nada. Vas a perder dinero. Has recuperado una carga de trabajo. Es que no sé qué significa carga de trabajo. Oye, ¿dónde coño está? Ah, ahí. Chica. Vamos. Ven. ¿Qué? ¿Qué? Aunque bueno, me interesa más trabajar de médico ahora mismo. Yo creo. ¡Cocu! ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde es? Ah, vale. Ah, que encontré aquí el pescador. ¡Ah! ¡Ey! A ver, tampoco te flipes. Bueno, Dios, mira que he dicho que venís para acá, pero tampoco tanto. No tiene ningún pez que te interese. Vamos a artículos de pesca. Cebo de pan, cebo de queso. De bahí, de gusano. Cada uno sirve para una cosa distinta. Me pillo dos de gusano. Dos de queso. Yo no tengo dinero encima porque lo guardo todo.
¿Dónde va ahí? ¿Y dónde ha guardado todo? En Blackwater. Intercambiar. Ah, vale. No tienes ningún pez que me interesa. Ah, intercambiar. Claro, o sea... ¿Cuánto cuesta la caña de pescar? $1. ¿Cuánto cuesta en el otro lado? $1. Ah, vale. Vamos a Blackwater, anda. Y 2 cebos de cangrejo, esta. Me queda pobre. Esa es la actitud. Vámonos. A ver, esto es para ganar dinero. Creo que gane dinero. Porque... ¿Dónde se va? No sé. ¿Tú de qué vas a trabajar? Yo, pues... Lo más probable, médico. ¿Tú también? Sí, pero si yo fui el primero en decirlo de médico. Claro, pues o sea, la cosa... En un principio, lo que os dije en su momento es... Os echo un cable en la granja, pero aparte también tiro por el apartado de medicina. A ver, lo mío es la psicología, pero... A mí me gusta curar personas. A mí curar también. Me gusta curarlas porque cuando te viene algún rico, el rico depende de ti y te mira con cara de sé que eres pobre y me estás curando. Bueno, vámonos. Okay. A Blackwater. Para no gustarte la política... Conozco más de un paisano mío que te caería bien. A ver, no es que no me guste, es que de momento ni me va ni me viene. ¡Ay! Parezco aquí... ¿A qué? ¿El qué? Ahora, coño. ¿Qué pasa? Déjale. Parecía aquí una... Es especial. Una... Fuego, sí. Podemos ir preguntando y así se correrá el rumor. Lo típico. Preguntaremos en el bar y seguro que alguna de las paisanas o Samantha dirá... ¿Qué paisanas de las de arriba? De las de la sonata. Que lo olvidéis ya. Que no. No, eso te va a perseguir hasta el último de tus días. Bueno, la vida es dura. ¿Qué pasa? No, sí, y tan dura, y tan dura. Sí, no, y no es lo único duro, macho. Porque, madre mía, eso digo yo, madre mía. Pues vamos a ser médicos. Yo no sé. Tú ya no sabes nada. No, y mejor que lo sepa, creo. Sí, ahora que... Cuidado. ¿Qué pasa? Que quemo el bar. Nada, que casi... Bueno, nada. La mujer está detrás, ¿no? ¡Izquierda! No fuerces el caballo, que luego es normal que esté reventado todo el día, cabrón.
Ah, vale. Oh, hostia. ¿Qué? Vamos detrás. No. Tú sí, pero que no vea a él. Hostia. Va un poco... Es que mira que le he dicho, no fuerces el caballo, porque entonces es normal que vaya reventado. El mío está fresco. Ahora vamos. Venga. Pues tenemos que encontrar... ¿A qué?